Buenas compañeros, bienvenidos a otro directito. Sí, hoy lunes empezamos con Open Rails. ¿Con vosotros? Open Rails. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí estamos ya para hacer la C4 de Madrid. Haremos Madrid-Chamartá hasta Colmenar Viejo. Y si hubiera una cosa mejor, hacemos la vuelta. Vale, no me voy a entretener mucho, ¿vale? No me voy a entretener, no me voy a enrollar, porque el Civia está llegando a la estación de Chamartín y yo lo tengo que ir a suplantar al maquinista, ¿vale? Así que arrancamos el directo, como tiene que ser. ¿Vale? Espera un momento, que esto ahora mismo no hace falta, el ASFA tampoco. Vale. Vamos a subir esto. Vale. Eso lo dejamos para después. La música para después, ¿vale? Y vamos a ir con el CTC de más. A ver. Vale, bombe, ya estamos en directo, ¿eh? Ok. Vamos a iniciar. ¡Bape! Así está. Bueno, vamos a suplantar el maquinista. Vale, tenía el micro muteado, soy tonto. Vamos a ir para nuestra, bueno, para la estación, ¿no? A suplantar el maquinista. Fue muy bien, Raúl, fue muy bien, muy bien. Bastante bien, bastante bien. Bueno, Vale, un vamos. momento. Estamos en Madrid-Chamartá, ¿eh? ¿Cómo subo yo por aquí? ¿Cómo lo hago yo ahora si no lo hago esto? ¿Cómo simulo yo esto? ¡Ay! ¡El Civia! Vamos a subir por aquí. Supuestamente. Vamos a ir por aquí. Bueno. Que llega el Civia, hombre, que lo pierdes. Que ya va. Ah, madre, que me cambié. ¡Ay! ¡Bumpe! Pues dime que ya estoy. ¿Qué pasa? A ver. ¿Lo has cambiado de sitio? No, no lo he cambiado. ¿Hacia dónde va? ¡Ha quedado mi vía! ¡Mierda! ¡Para! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Para, play! ¡Pero tío, para adelante! ¡O tío, para atrás! ¡No, para atrás no! ¡Para atrás no! ¡Para adelante! Espera, ¡Para espera, espera, adelante! espera, espera. ¡Corre! ¡Métele caña! ¡Ay! ¡Ay, pipe! ¡Corre, corre! No, tranquilo, tranquilo, que ya. ¡Que ya! Se viene, ¡Que ya! se viene. Ay, madre mía. Vale. ¿Pero qué has hecho, Bumpe? ¿Qué has hecho, Bumpe? ¿Qué has hecho, Yo no he hecho nada. Llega bien para allá, 4. ¡Ya para 8! Espérate, ponte tú en esta vía, espera, ya me he cambiado yo. Vale.
envío yo para acá. Hola, Miquel, déjame a mí la cabina, va. Venga. A marcharse. Vale, ok, pues ya estamos en cabina ya. Ahora os leo, chicos, un momentito. A ver, esto por aquí y esto por allá. Nah, un fallo tonto del inicio, no pasa nada, no pasa nada. Es normal, esto a la gente le gusta. En el fondo, ya le gusta. Bueno, pues nada. Empezamos la ruta hoy en Madrid, ¿vale? ¿Os acordáis de que yo estuve, bueno, hice el León hasta... ¿hasta dónde era? Valladolid Campo Grande. Pues hoy vamos con el Civia a hacer la C4. ¿Vale? A ver, joder, trenero. Tenías tiempo para cambiar las cosas. No. A ver, que yo no sé que los está cambiando. Es el bumper. Ya que yo no he hecho nada, ya lo repito. Que se ha cambiado solo. ¿Y por qué se ha cambiado solo? No lo sabes. Vale, no pasa nada. A mí no me digan nada. No pasa nada. La culpa del maquinista. Madre mía. Y eso. Bueno, ahora me tengo que poner para... ¿Dónde vas? Me ponte a mi lado, que no te voy a morder, tranquilo. Que no, que si no, tengo miedo, Pero tanto te tienes que desviar. Vale, bueno, me tengo que poner para Colmenar, Colmenar viejo. Espérate, que ahora te he tenido para Colmenar. Ah, tú sabes que no. A ver. ¿Dónde has instalado la ruta? La ruta la tiene disponible en Open Rails España. Y mi nueva forma de comenzar el directo. Bueno, como siempre. No, como siempre dice. Ah, siempre pasa. Algún fail tiene que pasar. Da igual que esté en Train Simulator, en Open Rails, en Zelda. O sea, ya es supuestamente lo típico, ¿no? Puedes pitar con alguien a ese. Mueves toda España de estaciones. Ahí está. Se viene retraso de circulación durante 3 horas. No, hombre, no, tampoco tanto. No, ya está solucionado. Ve, 5 minutos, ya está. Ya está. Solucionation. Bueno, 5 minutos, espérate, porque ahora no me cambia, tío. Finoso. Pero te he estado bien, ¿no? Ahora imagínate que le damos y salta a tu vía y se engancha con la goda 47. Ya OpenRace me supera. Tendrás que hacerte un níquel. Te tienes que ir para Bilbao para hacer el CTC. A ver, es la LD, efectivamente, larga distancia. Sergio Castellano dice: destino Colmenar Viejo. Próxima parada fue encargada correspondiente con la línea 10. Ahí estamos. Muy buenas tardes, Zaska. Me dice: bueno, pues nada, pues muy buenas tardes, buenos días. Pero bueno, ahí estamos. A ver, tener pues no. Un poquito para adelante. No, si tengo las puertas abiertas, un momentito. Bueno, da igual, no, da igual. Pues vamos a salir ya. Vale, pues vámonos. Vale, tienes vía libre. Claro. Bueno, vía libre con un poco de... Bueno, anuncio de parada. Sí. No, y también tengo una ETV del antiguo con maquinista que era Miquel. Que había de los túneles de la risa. Vale, pues nada, a ver. Puedes pegar un silbatazo. No, hombre, no, en las estaciones no. Bueno. De momento no. Bueno, pasamos la vuelta.
Vamos bien, CTC. Perfecto. Vale, vale, pues ya está. Tenemos una señal en rojo. Es un enlace. Vale. Iván dice, hola viejo amigo, hombre, ¿cómo estamos Iván? Bienvenido. ¿Qué mejoras decías que habría esta semana? No la suya. ¿Mejoras esta semana? Sí. No sé dónde está aprendiendo las mejoras. Pero bueno, siempre está el típico fail. Hombre, fails de todos lados. Sí, soy Héctor. Se llama Iván y se llama Héctor. Hola, Iván Héctor, bienvenido. Muy buenas, Marcos, bienvenido. Bueno, hombre. Ah, vale, ahora vamos a ir por la otra ciudad de Madrid, León. Por donde salimos nosotros ayer. What the fuck. Oye, Treno, tengo un libro de Adif que me dio el jefe de circulación. Pues guárdatelo. Bastante bien, vendría bastante bien el tema de circulación. Un poquito turbio, ¿no? ¿Bumpy esto? Ah, me envía para la derecha. Vamos bien, ¿no? O sea, sí, vas bien, Treno, vas bien. ¿Quieres que te envíe para la izquierda? No, 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 o sea, tú eliges. Si yo para la izquierda o para la derecha. Qué mala esta. Es que no sé si Madrid se circula por la derecha o por la izquierda. Pregúntale al experto. ¡André! ¿Cómo que André? Pues el André. Ah, el vale, experto. Él es de ahí. 16 personas y 12 likes. Algo no cuadra. Deja vuestro like todos, dice Marcos. Es bastante bien. El bumper ya lo ha dejado. El bumper. Metes un poco de caña y ya está liado. Uy, trinero ese asfa. No, 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 si ya tengo ahí cuadrado, pero es más que lo tengo aquí. Lo tengo que hacer. André. André, tiene que estar con eso. Nah, el André seguro que no. Estará ocupado. Pero bueno, aquí un poco lo tendremos ahí. Por fin una señal en verde, por fin. Y el tren. Ahora lo enseñamos.
Se ve en el directo, ¿no, Bampe? Se ve perfecto. Ay, ay, eso está bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora os leo, chicos. Estáis ahí todos nerviosos. No sé qué os pasa. ¿Qué os pasa hoy? ¿Qué os pasa? Es bastante bien. Que le deis un buen like todos. Todos un buen like. ¿Por qué? Vale. A ver. A ver, el tren por fuera, ¿no? No es de ruralías, ¿eh? De ruralías. De ruralías, ¿eh? No es de ruralías, es un Civia cercanías, ¿eh? De vapor 3D. Astria. A ver, deja de decir chorrada. ¿El Iker dice trener o qué te pasa, Iker? Trener, el jefe de circulación lo conozco desde hace 12 años, ahí estamos. De confianza está ya bastante bien. Tengo conductor. A ver cuándo abres eso, Raúl. A ver cuándo lo abres. Para irme a Gerona. Bueno, vamos a tirar para la siguiente estación, ¿eh? ¿Y tú eras una 464 tenero? Sí. ¿Hay algún problema? No, no, no. Por eso. Pues ya está. Ya está. Ya he enseñado por fuera, Zaska. Ya he enseñado por fuera, déjate un like. Que te veo el plumero. Sí, es al CTC, sí, sí. Canto Blanco. Universidad, correspondencia con líneas C4B de Barcelona. Ruralías Roda. Ese conductor se merece una ola. Yo siempre le doy like a todos tus vídeos. Ahí estamos a muerte. Pero yo no dejo el like, yo dejo comentario. Y es mejor para el algoritmo. Ah, bueno. Pero bueno, le dije dejar un like, hombre. Tampoco cuesta nada, es totalmente gratis. No pido un euro, pido un like. ¿Qué es eso? Un like. Si dejáis un like, Trenero llegará a los 2000 subs. Si no dejáis el like, Trenero no llegará a los 2000 subs. Y eso no quiero yo. Quiero llegar. Quiero llegar. Quiero que se me conozca como el youtuber de los trenes. Está bastante bien, eh. Está bastante bien. ¿Te imaginas, Bompe? ¿Eh? ¿Te imaginas? El youtuber de los trenes. Ese tipo de manipulador que tienes en la mano, ¿es difícil? No, es fácil. Es fácil. Cuando tú lo intentas eso, es fácil. Veo placa de diamante. Placa de diamante y vamos. Y vamos. Sí, el tren no tiene placa de diamante, placa de bronce. No, no tengo ni la primera placa que te dan. Yo ya tengo 130 subs. Pues muy bien, poco a poco. Ahora te conté, hoy vi a los Aston, ¿eh? Con ovejas. Ah, guay, ¿no? Pues ahora mismo llevo un Civia de Aston, ¿vale? No me matéis, ¿eh? No me matéis. Parad un poco, ¿eh? Que ya sé que me vais a decir, no, si traeros, si en Madrid, mal los de CAF. Ya lo sé. Pero me gusta más suyo de Aston. Sí, allá vamos, creo, allá vamos, allá vamos. Yo me hice una placa de cartón cuando llegué a los mil subs. Ah, claro, hombre.
Los Civia de Madrid son Siemens. Siemens. Oye, eso. Es que todos los Civia se han hecho por Siemens. Lo único que... Uno es el motor de CAF y otro es el motor de Alstom. Sí. Es Siemens, dice. Por eso es con castellano. ¡Ostras! ¡Bumpe! ¡Bumpe! Claro, aparte de... ¿Qué? ¿Por qué eso no se en rojo? ¿Qué dice? Ah, no ha detectado, Es un modelo antiguo. No está. No está. Es la señal de la C2 de Málaga. La de los Prados. Tú tira, que no pasa nada, hombre. No, hombre, no. Si me llega el acertazo, entonces sí. Entonces si ya cojo, me abandono, me voy. Madre mía. Es que no sé, o sea, no sé por qué se ha puesto así por la No, cara. no es una cosa. Yo estoy colocando la catenaria de San Jordi de los Valls. Ahí estamos, a muerte. Ahí estamos. Esa señal, vale, CTCXD. Bombe, te doy un poco de poder para que borres el comentario de Iker. Muchísimas gracias, yo tenía ganas. ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo! Según dice Iker, la culpa del maquinista. Vale, y que trenero, borra los dos mensajes, ya está, no pasa nada. No, tranquilo. Hombre, muy buenas tardes, Nazar. Estoy aquí con tu novia, No estoy haciendo nada. Mira, Nazar. ¿El Nazar? He puesto el convenal viejo, el único más cercano que he visto. Y digo, bueno. La estamos tratando bien, Nazar. Sí, la culpa del maquinista. Vale, voy a hacer una prueba por fuera, ¿vale? Los sonidos de Aston. Tren con destino Colmenar Viejo. Próxima parada. El Goloso. Las puertas se abren al lado izquierdo de Ruralías. La megafonía te la acabas de inventar, macho. Ah, lo que pone aquí es el castellano. Ah, que no, allí en Madrid, en ningún sitio de España dicen las puertas se abren por el lado izquierdo. Ah. Eso no lo dicen, ¿no? Claro. No sé, yo qué sé. Bueno, da igual, trenero. Por la izquierda, por la izquierda, ya está. Está igual, está bien igual, trenero, da igual, está bien igual. Hombre, no sé. Hombre, va a estar mal, de verdad, macho. Hombre, ya me faltaba ya, que me pusiera aquí malo y cogiera el COVID y. ¿Qué dices tú ahora del COVID? No, hombre, no. No digo que está cosa bien. Lo faltaba ya, ¿no? Lo que faltaba ya. A ver. Una cosa que hago y se me activa el freno de emergencia. ¿Qué deja hacerle? Pues quitarlo. Control M, ya está. O si no, retroceso. No, no se dice eso, pero es información extra. Bravo. Atención, correspondencia con la línea de Rodalías. Es que tengo unas ganas de borrar el mensaje, tío, por decir C4 de Rodalías. Ah, eso me lo pides a mí. De una. Y de dos. Eso era antes, ahora es R. Por favor,
Joder, tengo un pique en tu número. Se la borra de verdad. Tengo un pique, no puedes. Pero tráelo si puedes. Vaya cachondeo, de verdad. No, si ya está en el chat es... ¡Bumpe! 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 Espérate. No, no, que digo que hay una señal en rojo. Ya, ya, no, ya veo, ya. Ah, que señal en rojo, pues está bien. A ver, ¿cómo se hace? A ver, yo pongo de aquí emergency, ¿vale? Vale. Ahora mismo está... Ostras. No se puede, ¿ahora? Vale, está aplicado, ¿vale? Está aplicado con el... Bueno, el Drive Driver. Pero si no tuviese el Drive Driver, ¿vale? Vale, retroceso, ¿ves? El retroceso, el de borrar. Tú das el de borrar y se quita, ¿vale? Y luego control más M para normalizar el tren desde cero. Ya está. ¿Vale? Hay más. El goloso. O sea, aquí está. ¿Dónde está el goloso? ¿Dónde está el goloso? Se llama el goloso, ¿no? Sí. Mira el Iker. ¿Qué dice? ¡Hostias! Nazar, no mires. Nazar, no lo leas. No mires. Llevamos todo el freno. Vámonos. No, para que se... No, dice. Ya lo he visto. No, no lo he visto. Penaza. Se merece una ola. Esta estación es al menos utilizable de Yure. De la red de cercanías de Madrid. Aunque de efecto hay otras menos utilizadas. Ostras. Vaya. Bueno, hemos parado, al menos hemos parado, Sergio, solo eso. Vale, tren con destino Colmenar Viejo. Próxima parada, Tres Cantos. Correspondencia con RU. R2 de Relías. Claro. En Madrid pasan Rudolías. Y ya está, no, no hay más. O sea, no. Claro. De toda la vida, no, no tú. Queda, no, no queda más. De toda la vida en Madrid pasan Rudolías. Claro. Rudolía. Que acabo con A. Es verdad. No, por eso es en Valencia. Menos mal que Trenero no leyó el mensaje que le mandaba antes. Que sirvió el directo termina aquí. Ah. Fijaos la alta velocidad, ¿eh? ¡No hay trenes! ¡No hay trenes! Ninguno, cero. Hombre, claro, si voy yo solo, es lo que pasa. Si hubiese un AV-103, dirección Segovia, iría, ¿no? Para el norte de España. La verde, ¿no? La verde es para allá, ¿no? Para ir para Bilbao, Abando. En Bilbao, Abando... Van a entrar el AVE, cuidado. He hecho una pequeña cosilla en Blender esta mañana para experimentar. No es la versión final. Y solo te voy a decir los colores blanco, negro, morado y naranja. No. No, 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 no. O sea, blanco, negro, morado y naranja. ¿Cómo? Blanco, negro, morado y naranja. Qué horror, ¿no? No, no, tú júntalo, tú júntalo. Tú haces una mezcla ahí, una bola, una plastilina de bola. Y me sale por experimentar. Raúl de la RG1, ¿eh? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Si ya te he hecho la 447, la 440 reformada.
¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Pues... Vale, hostia, perdón, Raúl, blanco, negro, rojo y naranja. Claro. Claro. Claro, para pa experimentar. No, no, tú tranquilo, Raúl. Déjame reaccionar, o sea, cuando eso. Como era blanco, negro, morado, naranja. Sí. Pues sí, le da 4 goles de ese. Es de cajón. Si es que la verdad, encima de experimental, ¿eh? La 894, dice. Uno. La 894 de rodillas, claro que sí. Y la 1025 también. La 1025 de rodillas. Claro. Claro. Y la 255 también de rodillas. De rodillas. Dios, qué horror. La ¿qué? ¿Te imaginas una 252 de rodillas? No, es que la hay. ¿Cómo que la hay? ¿Cómo claro, que la hay? Están, FGS está a 255, ¿no? Es una locomotora. ¿Vale? Yo, pero ¿tú? No, pero yo digo la 252, imagínate. ¡Ay! No, la 252, no. Llega a de todos lados, va que va. No. Hostia. Horror, hombre, Bermud, dice, muy buenas feos, soy Pedro. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal todo? Bien, aquí echándome una rutilla, estamos en Tres Campos. ¿Te apetece subirte al tren? Súbete al tren. Trenero, ¿podrías borrar el último mensaje de Iker, por favor? ¿Qué? Muchísimas gracias. Nada, eso... Y eso por decirlo. Ah, bueno, no ha dicho, el número privado. No ha dicho el número privado. El número privado, hostia, como lo diga alguien aquí, tío, de verdad. A ver, hubiese trenero, próxima parada, Gerona, de Madrid, correspondencia con líneas L1 de metro de madera. No. Próxima parada, Gerona de Madrid. Correspondencia con la línea L1 del metro de Barcelona. Claro que sí, tiene toda la vida. Aquí hay una mezcla bastante grande, ¿eh? Estamos en Madrid, pero pisamos Gerona. O sea, es como decir, próximo parada, Asturias, correspondencia con la línea línea 8 del metro de Madrid. Sí. Cagaste, claro que he cagado, claro. Buena, Jorge. A ver, tren con destino Colmenar Viejo. Final de trayecto. ¿Ya? Bompe la vuelta. Claro, ya estamos en Colmenar Viejo. De verdad, la próxima parada ya es. Pómelo. Cámbiame de vía. Después de apartado. Para poder subir otro pantágrafo. Va. ¿Ya estamos? Sí, hostia, se me ha hecho. Qué corto se me ha hecho. Y eso que son las 6 y 7. ¡Ya! ¡Ya son las 6! ¡Ya son las 6! Es que verdad, ¿eh? Esto... Bueno. A ver, dirección Mataró. A Blanes, línea R-U, con un ave. Se acabó. Si ya la R1 meten un ave, ya no es ruralías. Ya no es ruralías, ya es ave para todo. La pregunta es, ¿hay metro en Madrid? Hay en Mataró. ¿Hay metro en Bombe en Mataró? No. Ah, no hay metro. Estamos en la costa, o sea, ¿estamos locos o qué? Está cerquita la estación, ¿no? Me está indicando aquí que sí. No tiene metro. No, digo, la estación está aquí ya, ¿no? No, sí, pero digo, Mataró no tiene nada. No, ya decía yo.
Y por lo antes que lo del AVE por la R1. Iba a decir. Mato a la Renfe. Las palabras de Pompey. Lo ha dicho todo. Si ya el R1 meten. Un AVE. El R1, Bumpe se va a FSG. Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Vamos, él para pagar 80 euros de billete, ida y vuelta. Hostia, ¿te imaginas? ¿Te imaginas 80 euros para ir de un pueblo a 20 kilómetros de Barcelona a Barcelona? 80 euros, te imaginas. Qué matanzas, ¿eh? Eso para decir, pero vamos a ver, ¿yo qué pasa? ¿No como o qué? Yo como este. Comemos del billete nosotros. Yo como billetes cada día. Ay, barrios. O lo revendes a alguien. El combinado a cercanías, como yo. A ver. ¿No reconoce señales esta ruta? Sí, lo reconoce muy tarde. Y ya verás. Ya verás cómo se ve. Qué vergüenza. No, estaba preparado, digo, verás. Me viene una señal, pum. No hay realiza ni prevista ni nada. Pero bueno. Por ahí hay un tutorial del AVAN, modo experto, para Train Simulator 2020. Es que no lo sé. No lo sé, Broston. Yo es que a mí me lo dijeron, ¿sabéis? O sea, a mí me lo dicen antes de conducirlo, ya me dicen cómo se conduce, pero. Pero nada, que está ahí. Muy buenas, Ignacio, bienvenido. La primera es decir: hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Jorge dice, trenero, porfa, mira mi mensaje anterior. Su mensaje anterior es el mejor metro es del Madrid. Bueno, Madrid, Barcelona, Bilbao y Crispa, ¿eh? Bastante bien. Bernudo dice, 80 euros de Arc de Triomphe a Barcelona Sants. Claro que sí, hombre. 80 euros. No, porque eso es una zona, sería. O sea, no, es la verdad. Dos zonas claro. Aquí serían 120 euros. Una zona sería 80 euros. ¿Cuánto? Me acabo de inventar completamente. Exagerándolo un huevo, pero te imaginas, tío. Ah, dos zonas, 120 euros. Es como eso de. Nuestra compañía de avión no acepta criminales. Es como la casa vecina cuando Enrique Pastor se va a Los Ángeles a buscar y a la vuelta. Lo sentimos, pues nuestra compañía no acepta terroristas. Es verdad. Oye, que me han confundido a mí con un terrorista. Me han confundido a mí con un terrorista y en plan, señora, lo siento, pero nuestra compañía no acepta terroristas. La señora está tranquila, ¿eh? Sí. Son las normas de nuestra compañía. No, casi turista. Dice, lo siento, pero nuestra compañía no acepta terroristas. Ay, qué cabrón era Antonio Recio. Una bomba de plástico en aquí, cabrón. Y luego dice, no, sí, es para tu hijo, para que juegue. Para que aprenda. Es que es verdad. A ver, que hay mucha gente aquí preguntándome cosillas, a ver. El otro, de Open Rise, que si luego puedes ir a Príncipe Pío. No sé. Bompe, ¿se puede hacer eso? A ver. ¿Cómo? Que dice que después. Si voy a Príncipe Pío. Si quieres.
No, a mí sí se puede, si no. Príncipe Pío, espérate. Todos los metros españoles son los mejores. Ahí estamos. ¡Arriba España! Es verdad, 120,80 € es muy barato. ¿A que sí, tío? Es muy barato 80 euros. Luego, a ver, puede ir si puedes, pero claro, tendrás que hacer una vuelta ya, super grande. Y ya en Madrid nos vemos. Ahora sí que lo intenta. Ahora sí que le he puesto 200. Claro, es que el Asta cuando escucha 200 euros, pues ya se emociona y si te reconoce. Ay, por Dios, esto es, vamos. Es que pone. No, aquí una zona de. Una zona de por ejemplo, de Mataró a Barcelona son dos zonas. Pues serían 120 euros de matar a Barcelona. Vaya. Con la risa. Y de girar a Barcelona 400 euros. Entonces de Girona a Madrid 1200 euros. No, ¿qué dices? ¿Tú? ¿Qué eres tú? 2000 euros. Madre mía. Madre mía. Son 20 zonas de Girona a Madrid. 200 ahí a 200. Ya por vos, por 1200 euros, no pasa nada. Aquí la gente está forrada. Y yo 2000 euros los pago cada mes en el Mercadona para comer. Ya no son 20 euros, son 1200 euros al Mercadona. ¿Te imaginas? Ay, que no me no puedo más, tío. ¿Tú te crees que tengo que estar en serio, pero no somos serios para nada? ¿Qué serio ni qué coño aquí? Toma de cachondeo puro y duro. A mí me dicen. Bueno, cojo a este tío que es profesional, pero en directo no me cojas, cógeme el siguiente, que trae más seco. Ay, por Dios. Ay. A ver, los que queráis coger a Trenero como conductor, en este directo ha venido un poquito mal, ¿eh? Mejor en el siguiente, ¿vale? Vamos un poquito bebidos, pero no pasa nada. Bueno, pues nada, maquinista del 449, ya solo se nota cabina, Lo entendió todo perfectamente, espérate que te pongo la vía. Espérate. ¡No se monten, que voy a llamar antes! Espérate, esa es, tira para adelante un poco. Ya está, ya podemos estar. Ahora sí, ya seguro. Ahora es por Dios. A ver, que van más, ¿eh? A mí el otro día me costó un billete de AVE a Madrid 150 euros. A ver. Pues nada. Que no, estamos es aquí. De Girona a Madrid son 20 zonas, y entonces. ¿Cuántas? Vale, que estamos aquí de cachondeo, Marcos, pero bueno, que. Sí, 150 euros es mucho. ¡Hombre, Dani! ¡Bienvenido! A ver, la madre que te parió. Que en Madrid, los cibias van en 465. No, hombre, no. Yo me he cogido una 464. Como se me ha cogido una 446. Igual. No pasa nada. Lo que decía, son 20 zonas, entonces son unos 2.000 euros, sí, más o menos. ¿Cuánto? más o menos el AVE de Girona a Madrid, como son 20 zonas, son 2.000 euros. ¡Bope, amigo! ¡Qué cabrón! ¿No te acuerdas en el Monopoly, tú? Sí, esos son los 2.000 euros para pasar las 20 zonas, 2.000 euros. Hostia, es verdad. ¡Bope, amigo! No, pero...
las 20 zonas y la última zona, que es el Paseo del Prado, que lo tiene Andrés, pues ahí ya es donde te jodiste. Y entonces ahí te tengo que dar yo el dinero. Vale, ya están las mías puestas, ¿no? Ya está todo perfecto. Vámonos. A ver, hoy hay plato salmonada. A ver, si hay plato salmonada, avisaría. De momento, no lo sé. Bompe, a ti te lo jodas. Son los impuestos. Sí, hostia, los impuestos y el Monopoly de mierda, qué asco que dan estos. Pero, bueno. Siempre, cada vez que paso la casilla de inicio, me toca pagar impuestos. Ya. Vale, va. Nah, eso es porque lo he comprado en España. Tren con destino. Chamartá. Parla. Madrid. Chamartá. Próxima parada. Tres Cantos. Muy bien, tren, te la sabes. No, a mí no me lo he puesto aquí. Tengo autoayuda. ¿Ves? No hace falta que yo busque aquí el diccionario, ya me lo podéis vosotros. Ahí va. El Rodalías. No, el Cercanías, Es que verdad, Veo un Civia y ya digo el Rodalías. Es que verdad, Me metéis el Rodalías en todos lados. Veo que no es la 449. A ver. Marcos dice: Treo, Baten X a Andorra. ¿Para qué? ¿Para qué irse a Andorra? Si luego me estarán persiguiendo todo el mundo por mí. Actualizado. Vamos a meterle caña. A ver. Ahora ya no es Chamartín. Ahora es Madrid-Chamartá. Cara con Campoamor. Ah, vale. Esa es la nueva, ¿no? La nueva que han puesto. No, sí, ya. Como todos los youtubers, jaja. Bueno, mira. Si me voy a Andorra, ten en cuenta que no me voy solo. No me voy solo, voy con todos vosotros. Pero bueno, de aquí a que pase eso y demás, y haya impuestos por delante y tenga que pagar impuestos. Bueno, eso yo ya no sé, porque no todos los meses estoy cobrando, O sea, todos los meses no estoy cobrando. No digamos las cosas por cara, pero. Era ganado. A ver, Jorge dice: Trenero, ¿quieres que te pase una megafonía para cuando llegues a Chamartín? No hace falta, Broston, no hace falta. Sé que las tienes, pero no hace falta. No, ya hago yo de megafonía. No. Claro que sí, las 447, claro que sí, bro. Ya me faltaba ya ponerlo aquí la megafonía. Está ya bien. Está bien la megafonía, ¿no? Pero no sé. Tengo que ser más gente para todo esto. No sé, me estoy aficionando a esto de subiros más con OpenRace que otra plataforma. Pero bueno. Antes dijiste que Gerona a Madrid sería 1.200 euros. Pero una oferta de Albo. Espera. Una oferta de Albo. Que si son. O sea, el Albo es verdad. Que así no son 2.000 euros o más. No, el Albo era. El Albo te lo rebaja al 20%, creo. Y te sale por 1.500 euros el viaje. 1.500 euros, así tal cual. Claro. Tal cual. Son 500 euros menos, que Renfe no puede gastar tanto, hombre. Hombre, la luz. Endesa. Hombre, Endesa. La Endesa. Eso va para. Bueno, un golpetazo a Iker. Hostias, Iker paga el wifi.
Bueno, dice que se ha actualizado el router, ¿eh? Y dice que va a 600 por 1000, ¿eh? Bueno, eso habrá que verlo, Iker. Eso habrá que verlo. ¿Le hacemos la prueba o qué? Venga, va. Iker, únete llamada y si duras 5 minutos sin llamada, es que te has cambiado el wifi. Y si no, es que no has pagado el wifi. Claro, ya sé. Y como dice Dani, como dice Trenero, ¡viva el convencional! Ahí está. Con la derecha, a utilizar el baño. Sí, a la derecha. Pues con avión. Mira cuánto dinero, Mape. ¿Cuánto es eso? Da, somos millonarios. Baratísimo, dice, claro. Yo me compro 10 viajes en eso. Hay un trillón y pico y demás. Soy el jefe de Amazon ahora. Soy el calvo de Amazon. Pues ten en cuenta que para 2026 dicen que van a hacer el Amazon, el de Facebook, va a hacer un hotel en el espacio exterior. Y el billete no va a salir barato. Va a salir, como hemos hablado ahora, de 2000 para arriba. No, pero un hotel en espacio, luego una fábrica de la luna y luego también un spa en Marte, claro, sí. Claro que sí. Tardarás un rato en llegar, pero mientras llega tú te haces un relax, no sé qué. Claro, hombre. Eso pago 10 viajes en eso, hombre. Da. El Nazar que se va. Bueno, Nazar, que vaya bien. Y esa señal que no detecta. Chao, Nazar. Estoy un poco enfadado con Domity Games. A no estarlo. A ver, un poco. Yo estoy un poquito hasta la huevera, básicamente. Baje los precios. Hombre, un repintado de Rail Sim que te regalan y el repintado te vale 30 euros. O sea, es como, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo tú ahí? Stones, eso es lo que se entiende. Luego sacarán el Goigo de los transbordadores espaciales y llegarás a la mitad de precio. Ah, el Goigo, ¿qué es eso? ¿El transfer telefónico? No, eso es el transfrancés. No, eso es el Wigo. Ah, Goigo. No, es verdad, el Yoigo, es verdad, ¿qué coño es Wigo? Yoigo. Eso es verdad, porque hay algunos conductores que van a veces se ponen locos en el silbato del tren y no paran de pitar. No, yo pito si hay una S. Yo ya no pito por pitar. Yo no pito por pitar. Tú tranquilo, ¿eh? Nah. Yo no pito por pitar. Y se pone a pitar todo loco. Para que no haya la estación, que si no, siguió pitando, ¿eh? Pita, que se asuste la gente. ¡Gente! No. A ver. Imagina el salto que acaban de pegar, no es ni medio normal. El susto que acabas de pegar. Me he dicho, ¡hostia, un Rudalías! Estaba emocionado. Hombre, porque ven en la C4 un Rudalías haciendo la R4. Va Manresa. Claro. R4, Manresa, por Madrid, vía 1. De Rudalías. A ver. Ha encado un DLC de un tren y la verdad, un poco decepcionado. Ya. Ahora ponles las largas para coger a la gente. Venga, va. Venga, vamos a meternos. Pita mucho, sí. Como la vida real, jajaja. Jaja. Mira.
Eso es el Nazar. Buena referencia, la verdad. Sí, sí. Y si llevamos. Y si a veces llevamos los 470, diría. Mira, como Iker. Hostia, pues también, Ve. O los 450, como Jorge YouTube. Ahí pitando y luego ponía la voz de Fernando Simón. ¡El peca! ¡Está ahí arriba el peca! ¿Qué cojones? Ve. Resulta que el tren tiene sonidos de otro en vez de los suyos. Y las luces de atrás se encienden cuando se te empiezas a mover. ¿Es más rara? ¿En qué tren? No sé, un alemán seguro. Es un DLC de Dove the Games. Porque en Alemania hacen cosas buenas. Bueno, eso dicen. Eso dicen, pero luego ya eso es otra cosa. Que lo cumplo. Venga, va. Si yo pito, tú pitas. Venga, va. Ahí está. Hacen toallas, pero no hacen mucha cosa. Hacen toalla, coge y. ¡Shas! ¡Spas! El Shanguao. El Shang. ¡Hola! Hola, soy Vince con Shanguao. Estarás diciendo wow cada vez que uses esta toalla. ¿Toalla? ¿Toalla? Toalla. Mira mi huevo. Mira mi huevo. Ahora tu vida está más excitante. Bueno, me voy ya, trenero. Un gusto estar en este directo tan divertido y comentarnos las locuras de Renfe. Hasta la próxima. Venga, Bermud. Vaya bien, Broston. Venga, chao. Ay, por Dios. No es un tren británico. Es la Class 700. Pues, Dani, yo te recomiendo que la devuelvas. Pues, si te va mal, devuélvela a Británica y te pares ahí en material español. Ah, la clase de 7, o sea, está mola la clase de 705. Está mola, está mola. Pero eso, ¿de dónde es? De Train Simulator. Ah, vale, es un DLC, dice que es un DLC. No, no, sí. ¿Qué no es el DLC de Train Simulator? ¡Ay! Todo extranjero. Pues ya está. Todo extranjero es DLC. Pues ya está. Dove the Games, devuelve mi dinero, ahí está. Dinero, dinero. Clic, 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 clic. Dani, en vez de donarlo a Dove the Games, donalo a este humilde canal, que ya bastante estoy teniendo. Y ya está. Mis pitados son más graves. Bueno, porque es más masculino. La cibia es una cibia. Es una cibia. Hay más. Pero bueno, espero que hoy se suscriban 38 personas. Está bastante bien, 38 personas nuevas en el canal. Ni un directo tan divertido como este. Yo hoy me lo he pasado bien. ¿Y tú, Juanpe? Yo de puta madre. Ya son las 6:30. Ya, se pasa rapidísimo. A ver, se pasa una ida, una vuelta y. Y más con las risas, tío, se pasa rapidísimo. Es que había pensado también llevar una 446. Sí, la 446 catalana. En Madrid. Luego sí que tenía un hachondeo bastante aquí. Ay, 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 ay.
No. Yo solamente tengo las de Aston. Lo he estado mejorando ahora, o sea, he cambiado el destino, he puesto tapa de Schaffenberg y le he puesto sonido Aston, porque se pone automáticamente en CAF, pero ya está. Ah, ya, pero lo tuyo es un CAF, lo mío es un Bombardier. No, el mío es un Aston. Yo tengo matrícula. Bueno. A ver. Esta ruta se puede descargar. Sí. Esta ruta la tienes en Open Rails España. Ahí la tienes, en rutas. Larga distancia. Pues tú Aston y yo Bombardier. Ahí estamos. Y si no, ya ves, he usado el de CAF, ¿eh? Que es mi 449. Pero no, hoy no. Hoy la dejamos descansar y ya está. Hola de nuevo, hombre, Nathan. Nathan ha vuelto porque está en Civia, si no, no entra. Y el bombe lo sabe. Vale, estaba muteado, soy tonto. A ver, De nuevo. bombe. Hombre, no me seas así, ¿eh? No me seas así. Es que de verdad. ¿Puedes hacer la encuesta tú, Bumpy? ¿Qué encuesta? Encuesta, puedes hacer encuesta en el chat. Solo en la plataforma morada, aquí en YouTube no. ¿No te sale a ti esa encuesta como a mí? A mí no me sale A para hacer ser. encuestas aquí en el chat. Vale, ya la hago yo entonces. Lo siento, si no hay mi tren favorito, no me quedo XD. Qué broma, Nazar, es broma, hombre. Lo siento, si no es mi tren favorito, no me quedo. Qué cabrón de Nazar. ¿Cómo se cambian los destinos Civia en Open Rails? Es muy fácil, bro. En la carpeta del Civia. Tienes que ir y poner el destino que tú quieras. Bueno, el que te dan dentro de la carpeta. Yo he puesto condenar viejo porque es lo más cercano que he visto. Y lo que iba a hacer, C4, San Martín, Colmenar. Lo que pasa es que estoy dando la vuelta porque ha sido muy corto. Pero ya está. Chamacán. Pita, pita, que te salvo desde la. Ah. Desde la distancia. Ahí estamos. Ahora vendrá aquí el jefe de la estación, me va a decir. ¿Tú qué viste? ¿Tú qué pita? Y dice, no, pero ¿tú qué haces, loco? ¡Loco! Toca ni, ¿eh? Vale, va. Solo te falta la navaja, solo te faltaba la navaja ya. Tú vas ¿Qué te como pasa a ti? Cibia. ¿Qué te pasa, eh? Pero es que no tengo matrícula, Pompey. ¿Pero cómo que no tiene matrícula? ¿Pero cómo? No tengo matrícula. ¿Cómo? ¿Por qué? Nah, el tren ya ha robado el tren, trenero. Joder, de verdad. que no tengo matrícula. Muchos me van a decir, sí, la matrícula está ahí, pero si está tachada, fijaos. Está tachada. No ¿Por tengo qué la ha matrícula. robado? ¿Por qué ha robado el tren el trenero? De verdad, qué vergüenza, trenero. No, eso sí, yo lo he cambiado de para San Celoni. Digo, no, no, para San Celoni no. ¿Cómo se pasa el Ceroni en Madrid? Es verdad, es lo que ponía, es lo que tenía puesto. Digo, no, no, pues San Celoni no, tengo que coger el Colmenar. Lo he cambiado y vuelvo a estar sin matrícula. ¿Cómo se pone la matrícula? Tú vas con un Civia y yo con una 327 británica. Bueno. ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza. ¿Cómo que San Celoni? Sí, te llega San Celoni al principio. Lo he tenido que cambiar. Entonces la ruta de larga distancia está en la C2. Va de Chamartín a Guadalajara. Está media España, pero no sé si está Guadalajara. Ahora te lo miro, ahora te lo miro. Ahora te lo miro. Está Guadalajara. Ahora
aeropuerto en general. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Bueno, viejo, Coto, Segovia. No, no está, no está, no está. No está, bro. No está Guadalajara. Hola, trenero. Me alegra verte con un Civia. No te puedo creer que me has pasado. Mis amigos han ido conmigo y voy. ¡Ostras! ¡Ostras! El tema, o sea, de ir por todo el pueblo. ¿Para pa qué? Para decir: ¡suscribíos a Trenero Alfa! ¡Suscribíos a Trenero Alfa! ¡Que estoy bien! Soy el único. Tú pones trenero y haces algo primero. ¡Wow! Sí. Soy el primero. Bueno. Me falta la corbata. Pero. Ahí está. Derrapando las curvas. Como maquinista que quiere recuperar el retraso. No, hago penaltes. Tranquilo que tengo penaltes. A ver, ya está llegando a Fuencarral. Ah, aquí a la izquierda, fijaos, aquí Fuencarral, aquí a la izquierda. Ahí donde pusieron la 4.9 y pegó un chispazo un día por la mañana. Pero bueno, hoy conducimos un Civia. Primero porque me apetecía conducir otro tren, para que sea de cercanías. Y segundo, aquí en la R1, ayer a las 5 de la mañana, de la madrugada, se han tenido que llevar un Civia chabuscado. Qué vergüenza. Estaba en Masanas, levantó el pantágrafo y se quemó. ¡Hala! Pero nada, que ya está en reparación, ¿vale? Está en reparación. Nada, no te asustes. No, hombre, no. Dani dice: trenero, voy a quemar el pantágrafo. Salen muchas chispas. Normal. El frío. O sea, el frío está ahí. Cuando hace frío y levantas el pantágrafo, mete unas chispazas. Eso que no veas, ¿eh? ¿Por qué un Civia y no un buque? ¿Por qué me apetecía el Civia? No hay más. Sí, está todo congelado. Está todo congelado. Dice: tiene lógica, por lo que está todo nevado. Y son las 3:40 de la mañana. Y voy a 155 kilómetros por hora. Tú estás loco, Dani. Estás loco, está rompiendo el hielo. Está pasando el tren ahí. Vamos. Y luego ya. Luego ya de eso. Vale, pues nada, cuando era viejo, pues ya. No, chamate. Mira eso. Y no veas. Jorge dice: porfa, luego ve a Pío o a Cedilla. Bueno, veremos a ver qué puedo hacer, Jorge, a ver qué puedo hacer. Aunque yo tengo pensado irme a la plataforma morada el día de hoy. Así nos hacemos horas allí también. ¿Quieres vídeo? Te ríes fijo. Fuera de cámaras. Ah, sí, pásamelo. Ya lo veré. Llevo algo. Flipo, viendo la velocidad prefijada llegando a 150 cuando el límite de estas unidades es 120. Ah, ya, lo tenéis marcado así porque es una versión 2, ¿no? Quieren poner los Civias para media distancia, están preparados. No, hombre, no. Yo no sé, Civia de rodillas, no sé si se ve la cabina y el Open Rails es muy raro. Pero de realidad no está todavía, bro.
Si me dices uno que robaron, puede ser que sí, pero uno ya hecho, no. Yo cuando vi el Civia en Masanas, me quedé así. Ah, que lo viste, Nazar. Entonces ya no hace falta esconderse. Bompe, no hace falta esconderse, ya Nazar lo sabe. Vale, menos mal. Ahora Foxy te atacará. Señal en rojo. Señal en rojo. Espera, que te salgan las vías. Si es una señal invisible. O sea, visible. No se ve la señal. Si no, ya te habéis avisado. A ver, tira, o sea, no hay señal directamente, no hay semáforo. No hay señal, no. Te para porque sí, porque quieres que para ahí para que veas Chamartín desde aquí. ¡Oh! Claro. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué bonito! Pues no sé por qué la tenías, ¿eh? No, eso lo ha puesto automático. No. Ah, vale. O sea, en el eso no me sale en el F4. Entra en monitor. Pero bueno, ya está. Entramos. O tengo que entrar y ya está. No, por favor, que las 447 ya son bastante malas como media distancia. No, ya. Pero bueno. No hay más trenes. Probablemente pensé que estabas en Atocha. Hombre, es que Atocha no está. Es un fallo que tiene, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Yo creo que algo traman, ¿no? Alguien está haciendo Madrid entera. Alguien dice, el AC5, AC5. Bueno, AC5, C6, C7 y C8. O sea, está cualquiera. Zaragoza hay civias que hacen servicio a Zaragoza Castejón del Ebro con un MD. Ahí. Viste un civia de rodalías en un vídeo de Open Rails en YouTube. Bueno, porque ese canal no sea tan famoso como el mío. Yo si hiciera un vídeo de un civil de ruralías, ese vídeo, aparte de ser, entre comillas, criticado, me vendría un montón de comentarios: ¿dónde lo has descargado? ¿Dónde se descarga? Dame el link. ¿Dónde se lo has descargado? ¿Dónde? Pues eso no lo hago. Y aparte no lo tengo, solamente tengo este. Es el oficial. Está ahora. Atocha no está. No, Atocha no está. La R2. No, la R3. Menos mal que las pruebas dieron suficiente como para descartar la idea. Sí, también subí aquí en Girona una 463. Pero también creo que lo descartaron. Y por eso ahora están subiendo las 447. Ese es el motivo. Pues Bombe, estoy teniendo bastante éxito esto, ¿eh? ¿El qué? El hacer la ruta esta. Ah, pues sí. 20 likes, más de 10 espectadores, eso. Si nos lo pasamos bien, se pasa bien. La ruta. No se hace tan aburrido. Bueno, ¿qué hacemos? A ver, voy a poner una encuesta y luego más rápido. Venga,
Venga, let's go. Tenéis ahí una pregunta. Rápidamente. ¿Y ahora has cambiado los songs? Nada. Nada, es igual. ¿De dónde has puesto los Aston? Porque se parecen demasiado a los X. ¿Vas a hacer otro servicio? Depende de lo que salga la encuesta, ¿vale? ¿Cuál será la próxima parada después de Chamartá? Pues yo creo que era Fuencarral. ¿Por qué tú eres un cercanías y yo una alta velocidad ahora mismo? Porque te gusta mucho la alta velocidad. No sé qué os pasa con la alta velocidad, pero yo es que soy más del convencional. Donde se creó la Renfe, donde empezó a dar dinero el convencional. No sé qué os pasa con la alta velocidad. No sé qué os pasa, bro. Vale. Que te cuesta 2.000 euros y te generan hasta Madrid. No, a ver, sí, hombre, si te voy a Madrid, sí, cogía el AVE, pero me vaya a Barcelona, cojo un MD. Dejamos, Hostias, ¿qué hecho? Perdone, o también soy del convencional. Ahí estamos, Dani. Ahí estamos, a muerte al convencional. Vale, pues a ver cómo va la encuesta. Va ganando el sí. Va ganando el sí. A ver, si nos vamos a Twitch, más de uno me preguntará: ¿y qué vamos a hacer en Twitch? ¿Y qué vamos a hacer? Pues puede ser que os ponga el Pokémon Arceus, lo más seguro. Porfa, si continúa, ve a Príncipe Pío, por favor, cedería. Pues vamos a hacer una cosa. Bompe, ya me puedes expulsar si quieres. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Bastante algo guay. Vale. Me salgo ya entonces, ¿no? Sí. Vale. Vale, os voy a dejar el visto, ¿vale? Os voy a dejar el visto. Esto ya finalizamos la apuesta, vamos que sí. Y ya está, ¿vale? ¿El visto qué es? Sé que tenemos 20 likes, ¿vale? Si este directo de aquí al lunes que viene, ¿vale? Me comprometo que volveré a larga distancia y me vais a decir vosotros el destino. Yo salgo de Chamartín, vale, saldré de Chamartín hacia donde vosotros me digáis, Pío, Colmenar y lo que sea, ¿no? Donde podemos ir, si veo que es apto, vamos, ¿vale? Yo os pondré aquí una encuesta cuando estemos en Chamartín, entonces lo demos. Pero bueno, 30 likes y en vuestras manos está. Os dejo para muchos, o sea, son 10 likes más. Seguro te llegaremos. Nosotros nos vamos a Plataforma Dorada a hacer Pokémon Arceus, ¿vale? Os espero allí. Quiero que vengáis mucha gente a ver el Pokémon Arceus. Está muy chido, ¿vale? Ya os comentaré, os sigo comentando, ¿vale? Va a ser que bueno. Vale, perfecto, Bope, perfecto. Perfecto, pues aquí grande. Pero bueno, que ya eso. Os dejo ahí el enlace. Entrad en el enlace, seguirme en Twitch, que es bastante gratuito. Solamente seguirme, no hace falta suscribirse. Si os quieres suscribir, cada uno puede hacer lo que él quiera. Y lo dicho, gracias por acompañarme en un directo más. Y nos vemos mañana con The Legend of Zelda Wind Waker. Sí, mañana más de ya otra vez, es que verdad. A ver si nos pasamos aquel templo ayer, el martes pasado. Adiós. En vuestras manos está, como he dicho, 30 likes y empezamos en Chamartín hasta donde vosotros queráis.
modelo y demás, ya lo elijo yo. Nos vemos, chicos. Let's go.